muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy estoy con mi amiga Mary, que nos hemos venido a comprar al Mercadona. Tenemos que hacer las compras, llevamos aquí los carritos, las bolsas. Así que nada, vamos a cargar un poquito, cuatro cosillas. A ver, ¿en qué nos inspiramos? Llevamos las listas las dos y no nos salimos. Bueno, sí, sí que nos salimos, sí que nos salimos. Sí, sí, nos salimos siempre. Así que vamos para adentro. Ahora vemos a ver qué hacemos. Lo primero, tengo que comprar esto. No, yo mascarilla. Mascarilla. Y champú. Esto es para el pelo rizado. Y va súper bien. Y este, que es el activador de rizos, también va muy bien. Ahora, yo voy mucho con moño, pero esto, la verdad es que va súper bien. Tengo que coger un gel y este es igual que el musel. En nuestra casa nos gusta mucho el musel. Vi a mi hermana que tenía una tienda ahí en Valencia que también compra algo tipo musel. Es que desde pequeños mi madre lo ha usado. Y voy a coger algún micado, porque estos micados están muy bien. La verdad es que el que más me gusta es el de jazmín. Y esto lo pones y te hace muy buen olorcito. Y probé esto para el baño, que realmente te absorbe los olores, pero de momento tengo y no voy a coger más. De aquí quiero coger lejía y sanitol. A ver, ¿es este? No, este no es. Sí. Este de flor de cerezo está muy bien para limpiar todo lo que es el baño, aunque yo le pongo lejía también. Y busco lo mismo de flor de cerezo, que ya lo he visto, que está aquí, para el suelo. Le pongo un poquito de lejía y esto, que huele muy, muy bien. Y el carro se va llenando, madre mía. Ya llevo la lejía, ya llevo el jabón, la lista y alguna cosa que me ha salido, como los tapers. Esto es jamón de pavo y es muy diferente a la pechuga de pavo, es mucho más suave. Ese es el que cojo yo porque está mucho más rico para los sándwiches, para los bocadillos, para cualquier cosita. Miedo me da, esta es toda mi cinta. Madre mía, todo lo que he comprado. Pues teníamos una lista, pero nada hemos respetado. Nada. Porque mira cómo lleva. Porque mira los carros. Este es el mío. Y este es el de Mary. Que venía por cuatro cosas. mirad. ¿Cómo vamos? Esperar que os cambio la pantalla. No va a sobrar sitio y no. Una vergüenza, Mary. ¿Cómo vamos? Si es que no se puede. Y las chicas, la de la lista. Ya me lo dice ya. La lista era esto, cuatro cositas, ¿eh? Madre mía. Ay, Raúl, cuando me vea, me va a decir que no puedes coger pesos. ¡Está que no loca! Tanto, que parece que compre... Esto, Raquel, es todo lo mío. Tres, cuatro, y esta pequeña. Y yo venía por cuatro cosas. Madre mía, ya os explicaré y ya os enseñaré cuando llegue a casa. Este es todo mi cargamento. Ahora queda lo peor, que es entrar en casa y colocarlo todo. Madre mía. Venga, va Raquel, valiente, a por ello. Y esto es toda la compra del día de hoy. Madre mía, esto es un regalito que me ha hecho mi amiga Mary. Pero madre mía, que me he quedado a gusto. Pipo, baja. Pipo es muy curioso. Y quiere ver lo que hay. Productos de limpieza, de baño, para comer, legumbres, que no falten, que ahora es tiempo de potajitos de todos los tipos. Tuppers para poner a mi padre. Y las pizzas estas son muy socorridas. En un momento tienes una cenita, aunque nosotros las aderezamos un poquito más. Y aquí, una parte de esto
que va a ser esto. Es para una receta del Cocino Contigo. La persona que me ha dado la receta ya sabe quién es. Así que ahí queda eso. ¡Hala! A colocar, Raquel, que tienes un poquito de trabajo. Ya se han acabado las compras de Mercadona y Pipo está aquí conmigo, como siempre. Y preguntaréis, tengo muchos supermercados en Andorra, ¿por qué voy a Mercadona? Pues sí, es fácil. Hay cositas que están mucho mejor allí abajo de precio. Y luego además, cuando subimos a Andorra, nos devuelven el IVA, porque aquí en Andorra ya pagamos otros impuestos. Por ejemplo, el mes pasado, esto le llaman, es un DIVA y es una devolución de IVA. Y hoy me han devuelto 12,22 del mes pasado. Hoy es verdad que he hecho una compra, ya lo habéis visto, muy grande, y que no he cargado, no he cargado peso. Mi amiga Mary me ha ayudado y después aquí me ha ayudado Raúl y ha sido bolsita a bolsita con el brazo bueno y del ascensor a casa a muchos viajes. Al final es un ticket enorme porque necesitaba muchas cositas de limpieza, varias cosas. Y en el total, que por cierto ha subido 148,70. Me van a devolver 17,36, por lo que me he gastado 130 euros, porque recupero esto. La próxima vez que vaya, me lo devolverán de la misma manera en que lo he pagado. ¿Qué quiere decir? Yo cuando ahora voy a Mercadona, me veo obligada a parar en la aduana. Este código de aquí se pasa por una máquina y te validan el ticket. Si por lo que sea la máquina está estropeada o hace pocos días que tú ya has bajado al Mercadona y has comprado, te tienes que ir al despachito de la Guardia Civil y ellos lo validan en el ordenador. Y después, otra vez, Pipo. Pero, Pipo, te estoy hablando, cariño. Y después tú vas con este ticket allí al Mercadona y ellos te lo devuelven en el mismo formato que lo pagas. Lo pagas en tarjeta, te hacen una devolución y en unos días lo tienes ingresado en la tarjeta. Que lo pagas en efectivo, te lo dan allí al momento en efectivo. Y la verdad, pues sí, está muy bien el ahorro. Y por eso yo voy al Mercadona, porque además hay cositas de allí que me gustan. Otras cosas, lógicamente, no. Todo lo que es de peso, aguas, bebidas, hago dos cosas: o voy con Raúl, cargamos carro y nos lo envían, o me conecto con el ordenador online y hago la compra online tranquilamente desde el sofá de casa. Así que gracias por haberme acompañado a mi día de compras. Ahora os voy a despedir. Pues ya está, muchas gracias por acompañarme en el día de compras de hoy, que he estado con Mary. Hemos estado cascando, porque cuando nos juntamos tenemos mil cosas de las que hablar. Y de repente estamos en un tema y nos vamos a otro. Y estamos en ese tema, volvemos a otro. Y de aquel, anda, que en el primero nos hemos dejado algo pendiente. Y ahí vamos a cascar otra vez. Día de chicas. Día para reírnos, para disfrutar. Y nos hemos comido un bocatita entre las dos y una Coca-Colita que hoy nos ha sentado a gloria. Hay que llevar, cuando los andorranos vamos a Mercadona, hay que llevar siempre el pasaporte. A ver si consigo pasaporte de Andorra. Es la única manera que ellos tienen para poderte hacer esta devolución. No puedes enseñar una foto del pasaporte, no puedes decir nada. Tienes que llevarlo allí, enseñarlo, y son muy amables. La verdad, no puedo decir lo contrario. Así que hasta el mes que viene no vuelvo al Mercadona. Ya hice todo mi pedido, fuimos con Raúl a comprar, íbamos con dos carros porque aquí bebemos mucha agua. El agua de Andorra es maravillosa, buenísima. Puedes beberla perfectamente del grifo. Pero hace unos años, muchos años, cogí una gastroenteritis, me dio un poco de miedo y bebo agua embotellada. Y Mai tuvo una piedra en la vejiga y me recomendaron que bebiera agua Solán de Cabras, que justo es la que bebo yo y Raúl aquí en casa. Así que todos bebemos agua de botella y compramos unos cargamentos de agua impresionantes. Somos cinco a beber agüita.
y mi gran vicio, la Coca-Cola. Así que compramos Coca-Colas, alguna Fantita para algún día, alguna cervecita si nos apetece. Pero todo eso va vía online, cargamento para casa, y ahí sí que no nos preocupamos. Acabado mi día de compras, muchas gracias por haberlo compartido conmigo, este y muchos otros días que compartiremos. Hasta mi próximo vídeo.